listen to me now, babe. Hope you will believe it, that I still love you. Always wanna kiss you, always wanna feel you. Want it now, listen to me now, babe. Hope you will believe you. Es un referente intelectual y es un referente moral y ético. Educamos para lo que hay. Educamos para lo que es probable que haya. O educamos para lo que sería deseable que hubiera. Tenemos que distinguir una inteligencia de los dos. Una es la inteligencia estructural, digamos lo que mide los test inteligentes, y otra cosa es el uso que se hace de esa inteligencia. El talento es cuando se unen las dos cosas. Cuando tengo inteligencia estructural y ser utilizada, tiene que ser una inteligencia emprendedora. Segunda cosa que adquirir, innovación, el tercer más. Hay que innovar. Que al final tenemos que transmitir a la generación que viene es la dignidad. Yo procedo de un sector generalista, es decir, que lo que me interesa es ver cómo lo nuevo que estamos aprendiendo acerca de la educación, de cómo integrarla, de qué tipo de modelo de personalidad nos parece que es necesario para dos cosas fundamentales, pues para que las personas sean felices y para que sean buenas personas, las dos cosas, y cómo eso se puede organizar dentro de un proyecto general educativo. Y estaría encantado que la Universidad Antonio de Nebrija lo adoptara o por lo menos decidiera trabajar en ese sentido. Vamos a ver qué tipo de alumno queremos que sea.